Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves de la octava de Pascua, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Démonos prisa, aceleremos la historia, hermanos y hermanas, la historia desde la visión cristiana se acelera con la santidad, con una vida santa. Cuando nosotros decimos no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia, primero estamos hablando de nosotros mismos. Debemos acelerarnos interiormente, buscando la santidad, buscando la iluminación, buscando el despertar, buscando ser como Jesús, adherido plenamente a la voluntad del Padre. Démonos prisa, hermanos y hermanas, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. De la oración brota la palabra oportuna y el discurso eficaz que transforman la historia, nos permiten dar ese salto cualitativo. Hermanos y hermanas, démonos prisa para dar ese salto cualitativo a nivel interior. Damos el salto cualitativo a nivel interior cuando llegamos a la iluminación, cuando llegamos al despertar, cuando llegamos al estado de santidad, cuando somos conscientes de nuestra esencia, conscientes de nuestra identidad, conscientes de nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios. La santidad, hermanos, hermanas, la santidad es un estado de conciencia. Y el estado, el contenido de ese estado de conciencia es que somos hijos de Dios. ¿Qué es la santidad? Ser consciente de quiénes somos. ¿Quién llegó a la iluminación? Aquel que es consciente de quién es. ¿Qué mujer llega a la iluminación? La mujer que es consciente de quién es ella, hija de Dios. Acelerémonos interiormente, evolucionemos, busquemos día y noche el rostro de Dios, busquemos día y noche cumplir la voluntad de Dios, busquemos día y noche el Espíritu Santo, que es quien nos conecta con nuestra esencia. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, litúrgicamente estamos celebrando el nacimiento de ese hombre nuevo, el nacimiento de esa mujer nueva. Jesús nos ha engendrado en su Pascua, en su pasión, muerte y resurrección. Nacimos el domingo, este domingo que celebramos, el domingo de la resurrección, en la gran vigilia pascual, nace el hombre nuevo del agua y del espíritu. Toda la plenitud del misterio pascual se realiza en nosotros. El pecado ha sido derrotado, la muerte ha sido vencida. Nace el hombre nuevo, fruto de la Pascua de Cristo. Por tal razón, hermanos y hermanas, nosotros que buscamos esta conciencia filial, adentrémonos, buceemos con profundidad. En este tiempo de Pascua, en esta octava de Pascua, celebremos intensamente estos 8 días, hermanos y hermanas, de la Pascua de Cristo, de su triunfo. Aquí nace el hombre nuevo, el hombre portador de una nueva conciencia, la mujer portadora de una nueva conciencia, la conciencia filial. Este es el tiempo de nosotros, hermanos y hermanas. Hemos nacido, hemos sido recreados por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Alegrémonos, regocijémonos, hermanos y hermanas, demos gracias al Padre eterno, porque la muerte ha sido vencida, la muerte ha sido superada, el pecado ha sido vencido, el pecado ha sido superado, ha nacido el hombre nuevo, el hombre portador de una nueva conciencia. La mujer portadora de una nueva conciencia, la conciencia filial. La Biblia ilumina tu vida. Hoy jueves
tenemos el texto de Juan 10:33. Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. La filiación divina. Jesús muere por saber quién es. Hijo de Dios. No podemos negar nuestra verdad última, nuestra verdad primera y última. Somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros, por adopción, por esta verdad, muere Jesús. Él lo afirma, Él sabe quién es Hijo de Dios y no lo niega, porque si lo niega, como Él mismo dice, sería mentiroso, como los judíos. Jesús es Hijo de Dios por naturaleza y por esa verdad Él murió, por esa verdad sufrió, por esa verdad nos redimió a nosotros y nos hizo partícipes de su filiación divina. Hermanos, hermanas, Jesús muere por afirmar quién es. Nosotros somos hijos de Dios. Muramos por esa verdad. Y por esa verdad, hermanos, hermanas, que no ha llegado plenamente a hacerse conciencia en nosotros, muramos al pecado. Lo que atrasa la conciencia filial es el pecado, es la pereza. Muramos, hermanos, hermanas, todo aquello que obstaculiza que resucitemos. Muramos al pecado en su diversidad de manifestaciones, la soberbia, la envidia, la lujuria. Muramos al pecado, la violencia, la mentira. Muramos al pecado, la distracción, la ira, la avaricia, la gula, la pereza. Muramos al pecado, hermanos, hermanas, que impide la iluminación, que impide la resurrección, que impide la vida verdadera. Jesús murió por afirmar su identidad. Muramos nosotros, hermanos, hermanas, primero al pecado, por descubrir nuestra identidad. Esto, claro, no se dio en Jesús. Jesús no cometió pecado. Y Jesús no vivió un proceso para llegar a la iluminación. Jesús despierta. En su primer acto consciente ya fue un acto de iluminación. Jesús despierta. Su despertar consciente es su despertar espiritual, su despertar místico. Su despertar consciente es su conexión con su esencia, Hijo de Dios. Hijo eterno del Padre, y vemos hoy, hermanos, hermanas, que por esta verdad Jesús fue crucificado, Jesús murió, Jesús dio su vida. Que también nosotros, hermanos, hermanas, cuando lleguemos a esta plenitud consciente de que somos hijos de Dios, como Jesús, demos la vida por los demás, nos sacrifiquemos por los demás y vivamos permanentemente en la luz. Vivamos permanentemente en la verdad, vivamos permanentemente en la paz y en el amor. Y jamás neguemos nuestra identidad de hijos de Dios. Y esa identidad nos hace eternos, la eternidad dichosa. Y nadie puede arrebatarnos la vida porque la poseemos en Dios. Y Dios no muere, tampoco nosotros morimos. Bien, hermanos, hermanas, sigamos adorando a Cristo y viviendo esta profundísima alegría pascual. Hermanos, hermanas, estamos en la octava de Pascua, estamos en la alegría de la resurrección, en el gozo, en la paz. Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya, nosotros con Él. Aleluya, aleluya. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
En la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad, la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tus 12 apóstoles, San Miguel, Gabriel, Rafael, y por la intercesión de San Pablo, apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo
que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amén, amén, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.